Una y lo primero, ¿cómo estás? Bien, bien, contento. ¿Todo bien? Una semana además especial, seguís líderes, aumentáis la ventaja. Bueno, parece que todo se pone encaminado, ¿no? Sí, bueno, nos volvimos a poner líderes, pero bueno, quedan cuatro finales, no hemos hecho nada todavía y bueno, creo que estamos concienciados dentro del vestuario de que todavía no hemos conseguido nada. Pero es verdad que viendo los rivales, habéis ganado a rivales como el Zaragoza en los últimos partidos, el Tenerife, el Granada, quizá que la gente veía el calendario y decía, bueno, pues aquí a lo mejor se os puede escapar algún punto y habéis sido súper eficaces en ese sentido. Sí, es verdad que bueno, nos hemos enfrentado a equipos de la parte de arriba de la tabla, pero bueno, la segunda sabemos que es una liga que no te puedes fiar de ningún equipo. Ahora viene el Córdoba, que se está jugando la vida también por el descenso y va a venir aquí a morder, seguro. ¿Cómo hacéis Entonces, para...? Uy, perdona, una vez. no, sí, dale. Decía, ¿cómo hacéis para no veros ascendidos? Bueno, al final es algo coherente, yo creo que todos sabemos que no estamos ascendidos. Matemáticamente no hay nada hecho, entonces el grupo dentro está convencido de que cuanto antes lo sellemos, mejor. Pero hay entonces ganas, ¿no? De que llegue el próximo domingo, seguir avanzando. No sé si es incluso decir que tenéis ese nerviosismo de que llegue ya el partido. No, bueno, no creo que a estas alturas de la temporada ya nos tengamos que poner nerviosos. Es verdad que lo tenemos bonito para conseguir el objetivo, pero bueno, como te digo, somos conscientes de que quedan cuatro partidos, todavía no hemos conseguido nada y el domingo tenemos la primera final de las cuatro para dar un pasito más hacia el objetivo. Decía antes, ¿cómo conseguís extraeros? Está la gente ya haciendo cuentas de dónde vais a ascender, si en Alcorcón, si aquí contra el Lugo. ¿Eso os hace distraeros un poco en ese sentido o cómo combatís un poco todo eso? No, no, como te digo, nosotros en el vestuario no hacemos cuentas. Sabemos que quedan, como te digo, cuatro finales, todavía no hemos conseguido nada y son importantes todos los puntos. Vamos a primero a ganar al Córdoba y ganando al Córdoba habremos dado otro pasito muy importante hacia el ascenso. Pero supongo que sería más especial quizá una celebración en Vallecas, ¿no? En el estadio. Sí, claro que bueno, en caso de lograr el objetivo sería muy bonito lograrlo en Vallecas. Bueno, el partido contra el Córdoba, ¿qué os está incidiendo un poquito el míster esta semana? Bueno, sabemos que arriba tienen jugadores peligrosos, todos los equipos son peligrosos y el Granada, si cabe, arriba tiene jugadores buenos. Por algún motivo no les han salido bien las cosas durante el año, pero bueno, sabemos que es un equipo peligroso y que no va a ser un partido fácil. Además, hemos visto la iniciativa que ha hecho el club, un poco ayudando al pequeño abonado del Rayo, Iker. Supongo que también eso motiva, ¿no? En el día de que la gente pueda ir, que sea también algo solidario, que siempre el Rayo se caracteriza por eso, una acción solidaria, ¿no? Que también impulsa al club. Sí, que bueno, eso como durante todo el año, creo que la afición va a responder como durante todo el año, pero bueno, es importante que siga en el estadio, que encima con esta causa que ayudemos al pequeño Iker y que nos animen, porque la verdad que en casa jugamos con 12. Quería centrarme un poco también en el juego de Unai. ¿Cómo ha sido tu evolución un poquito, has visto a lo largo de la temporada? Bueno, creo que he estado cómodo. La verdad que los compañeros también me lo han puesto fácil, el míster, los compañeros, el cuerpo técnico, todos me lo han puesto fácil. Pero bueno, la verdad que creo que ha sido un gran año para mí. Es verdad que empecé un poco peor, pero bueno, me he ido acomodando, he ido cogiendo el sitio y bien, la verdad que me ha gustado. ¿Pero te costó por la posición un poco en el campo, el conocer un poco la idea del míster, el conocer a los compañeros o un conjunto de todo? Sí, no sé, puede ser que me costase también por la posición en el campo. Al principio es verdad que empecé jugando un poco más escorado a la banda y es verdad que bueno, es un puesto en el que puedo ayudar, pero no me siento tan a gusto como por dentro. Y bueno, nosotros te conocíamos, bueno, Unai como casi como media punta, ¿no? Más cerca incluso del área, en el último pase, pero estamos viendo un Unai de prácticamente doble pivote, también de mucho trabajo, aparte de calidad. No sé si eso ya era lo que se veía antes o un poco lo que se dejaba ver por tu calidad que tenías. Bueno, es verdad que de pequeño he jugado más, un poquito más adelantado, pero bueno, creo que siempre he tenido el trabajo que estoy teniendo aquí en el campo. Me considero un chico comprometido y es verdad que este año estoy al 100% con el equipo, con el club y con muchas ganas de conseguir el ascenso. Pero quizá la clave de este Rayo Vallecano, cuando os juntáis jugadores como tú, como Fran, como Trejo en el centro del campo, que seríais jugadores perfectamente que podéis jugar en la línea de ataque, quizás que se junta la calidad y el trabajo, ¿no? Pues vemos que hacéis un montón de kilómetros, que presionáis, que quizá una de las claves es esa. Sí, hombre, está claro que es muy importante que tanto, como tú dices, los del centro del campo, como Raúl hace un gran trabajo, Embarba hace un trabajo enorme, Bebé cuando ahora que está hace un trabajo enorme, Santi cuando siempre que juega hace un trabajo enorme, creo que es clave, porque es verdad que atacamos muy bien,
pero nos hemos hecho un equipo a la hora de defender y creo que está siendo la clave para conseguir estos resultados. Y supongo el hambre, ¿no? Os unís también gente muy, muy joven que tiene hambre de hacer algo grande, ¿no? Sí, hombre, está claro que tenemos una mezcla bonita de gente joven con experiencia, gente mayor con mucha experiencia también y hemos complementado un equipo muy bonito, la verdad. ¿Y en qué ha mejorado Unai? Se puede decir, de antes de que viniera Vallecas, el Unai futbolista, ¿en qué ha mejorado? Si ahora te ves lo que eras antes a lo que es ahora. Bueno, creo que al final también el tener la confianza del club, del míster, ayuda. Es verdad que en muchas facetas del juego he mejorado, en la toma de decisión, a la hora de defender seguramente en el trabajo haya mejorado bastante también. Pero bueno, como te digo, yo creo que también tiene mucho que ver la confianza que siento aquí, el estar a gusto, el estar muy comprometido, ayuda mucho a que pueda dar este nivel y a que, bueno, no me pongo límites. Háblame del míster, lo recalcabas ahora. No sé si recuerdas tu primera conversación con él, qué te dijo. Hablas mucho de la confianza que tiene él. ¿Por qué lo sientes? Aparte de, lógicamente, bueno, que ha sido indiscutible todo el año. Desde que vine me demostró que quería que yo estuviese aquí y para mí fue importante. La verdad que ha sido importante y es importante. Le tengo que dar las gracias. Es verdad que el año pasado venía de primera, no era fácil el paso a segunda, pero bueno, estoy agradecido por la confianza que me ha dado desde el principio. Y bueno, yo intento recompensarle con el trabajo del fin de semana, intentando entrenar bien y intentando darle lo que él me pide. ¿Qué tiene de diferente de todos los técnicos? Bueno, no, al final todos los técnicos son un mundo. El año pasado es verdad que jugué menos, pero no puedo hablar ni una palabra mala de Asier. Y Michel, la verdad que es un entrenador que es muy cercano. También es un entrenador joven, ha sido futbolista. Y yo creo que sabe llevar muy bien el vestuario. Es una de sus mayores virtudes, yo creo. Uh-huh. Hablábamos antes también de la parte defensiva, un poco la que hacéis, sobre todo la gente del centro del campo también en ataque, pero lo recalcabas tú, ¿no? La parte de arriba, la cantidad de goles, sois el equipo que más goles ha marcado. Yo no sé si el mejor ataque de la segunda división, sin duda, por números, sí lo es. Sí, bueno, no hace falta que diga nada. Tenemos tres bestias arriba que bueno, la verdad, y ahora también, la suma OBB, ¿no? Y ahora se ha sumado OBB. Que bueno, pues gracias a Dios están bien, están metiendo goles y que sigan así estos cuatro partidos que quedan para sentenciar cuanto antes el ascenso. ¿Y del vestuario qué me puedes decir un poco lo sano que se ve, ¿no? Eso hemos visto las cenas, ahora veíamos a OBB de buen rollo. Lógicamente también estar primero si la situación ayuda, pero quizás sea una de las claves, ¿no? Sí, creo que es la clave. Porque puede haber jugadores muy buenos, pero como no haya buen ambiente, yo creo que muere, el vestuario acaba muriendo. Se nota en el campo cuando jugamos que estamos los 11, somos una piña, y ya no los 11, los 25, los 18 que van convocados, los que se quedan en casa, creo que son incluso más importantes que los que jugamos. Y muchas bromas, ¿no? Os vemos también en el vestuario, por las redes sociales. Sí. Cuéntame un poco lo del ratón, por ejemplo, que te hicieron. Sí, bueno, eso es cosa de los argentinos, que les gustan esas cosas. Pero sí, la verdad que hacen buen ambiente y son graciosos, la verdad que está bien. Sí, está cuéntame bien. Alguna que no se sepa. No, bueno, al final en los cumpleaños les gusta liarlo un poco, pero va, cosas de vestuario. Cosas de vestuario. Bueno, hablábamos de Michel, un poco de ese vestuario, pero háblame también del club, del Rayo. ¿Qué te ha sorprendido de este club? No, al final es un club de barrio, como yo. Yo vengo de un barrio de allí, de San Sebastián, y me he encontrado un club de barrio, un club cercano, un club pequeño pero a la vez muy grande, y un barrio que se vuelca al máximo con el Rayo, en Madrid siendo difícil, habiendo los equipos que hay. ¿Y lo que más te gusta del club? Bueno, al final no sé, no sé decirte una cosa con la que me quede. Creo que es un club importante, siempre es un club importante en España y bueno, se merece estar donde está y esperemos que el año que viene esté. ¿Y de la afición del Rayo? La afición, ¿qué te voy a decir? Todo el mundo lo sabe. Desde el primer partido que vine, la verdad que han estado ahí, y como te digo, en casa jugamos con 12. Impresionante. ¿Y qué se siente cuando sale ovacionado una ahí del campo como el día de Zaragoza? Bueno, pues muy agradecido a todos porque no me lo esperaba y la verdad que es una sensación que no se me va a olvidar nunca. Pero no lo vemos a menudo en ese sentido, o sea, está reconocido como uno de los mejores, quiero decir, de la temporada de este, bueno, Rayo Vallecano. Bueno, no me considero más que nadie, soy uno más dentro del vestuario, yo intento hacer mi trabajo dentro y bueno, la verdad que me están saliendo las cosas bien, espero que me sigan saliendo bien, pero como te digo, intento aportar mi granito de arena para el objetivo común, que es el ascenso.
Y bueno, una, no sé si de las novedades, si lo habías vivido, una de las cosas que más gusta también a la afición es luego esa unión, ¿no? Al final del partido, esa vida pirata, ¿qué se siente cuando se Sí, está ahí todo la el verdad festejo? que impresiona, impresiona porque no lo hace nadie. Al final es una unión que tenemos con la afición bonita, creo que es algo bonito que hay que mantenerlo y bueno, esperemos que sea mucho mayor cuando, si conseguimos el objetivo, sea mucho más, mucha mayor la fiesta. ¿Habéis hablado algo de No, preparar no, algo, no, algo? no, Eso no, no, hasta que no. no. Hasta que no se concrete yo creo que no hay que hablar nada porque al final es adelantar cosas que todavía no sabemos qué van a pasar. Hablamos un poquito, Unai, del fichaje por el Rayo Vallecano. ¿Cómo fue? ¿Cómo se dio? Bueno, es verdad que yo tenía otras opciones, tanto en segunda, tenía algún equipo de primera, pero bueno, como te digo, sentí mucha confianza del club, del míster, y vi que había un equipo que iba a competir para estar arriba y bueno, no tuve muchas dudas, la verdad. Pero se puede decir que primó lo deportivo a quizá económico de otros clubes. Sí, bueno, soy joven, tengo 22 años y creo que al final soy feliz cuando juego. El dinero al final es algo secundario que bueno, al final no me hace más feliz si estoy cobrando más y no estoy jugando. Entonces, la verdad que no me arrepiento, estoy agradecido al club, orgulloso de haber venido aquí, de haberme encontrado este vestuario y de poder estar aquí. Por eso se te debe también que te hemos visto un poco, pues casi declarar un poco que te gustaría, ¿por qué no jugar el año que viene en primera con el Rayo? Sí, bueno. Como te digo, todavía no sabemos si vamos a jugar en primer el año que viene, pero bueno, yo no dependo de mí, tengo un año de contrato en Bilbao y ya veremos lo que pasa este verano, a ver qué pasa. Me quedo un año allí y tengo que esperar. Pero estás muy comprometida, si quieres no contestes, ¿eh? Pero si te dieran a elegir, si ahora te dicen elegir o Rayo o Athletic el próximo año... Bueno, es una decisión que tendría que pensar. Creo que... Pero ya dice algo, que lo tengo. Como te digo, no depende de mí. No creo que se vaya de la situación de Rayo o Athletic. Entonces no te puedo contestar a esa pregunta. ¿Crees que este mismo equipo en primera división, no sé si hacer cosas grandes, pero se podría ver el fútbol que estamos viendo este año? Sí, creo que tenemos un equipazo. En primera es verdad que los equipos cambian, es primera división, no segunda, los equipos cambian, son mejores, más intensos, pero bueno, creo que podríamos exponer el fútbol que exponemos en segunda en muchos partidos. Es verdad que muchos tienen contratos, sobre todo los jugadores titulares. Solo tú y Raúl y bueno, Bebé, ahora pues venís de cesión. ¿Os deciden mucho a lo mejor de quedaros para afrontar juntos ese reto el año que viene, lógicamente si se asciende? Bueno, como te digo, al final la situación de Raúl y Bebé yo no la sé, pero como te digo, no depende de mí. Ya veremos este verano a ver qué pasa, qué opciones hay, qué... todo. El verano va a ser largo, tendré que hablarlo con quien lo tenga que hablar y decidir. Muy rápidamente, quiero hablar un poquito de cómo fue Unai, cómo surgió un poco como futbolista. Bueno, tú decías de un barrio de San Sebastián, ¿no? Porque hay mucha gente que no sé por qué te sitúa en Rentería, ¿no? No, la verdad que sale en todos lados, pero yo soy de Alza, soy de un barrio de San Sebastián. Está cerquita de Rentería, pero no tengo nada que ver con Rentería. ¿Y cómo recuerdas tus inicios? Bueno, pues yo empecé jugando en el Antiguoco, estuve en el Antiguoco hasta cadetes y del Antiguoco me fui a la Real. Jugué un año en la Real y luego ya me fichó el Atleti. ¿Cómo recuerdas cuando en este caso el mayor paso supongo que es cuando te llama la Real, ¿no? Sí, bueno, fue importante. Al final te llama el club de tu ciudad. Yo estaba en un equipo, dentro de hasta juveniles era un equipo bueno, que siempre estábamos arriba, peleando por ganar la Liga, segundo con la Real y el Atleti, pero bueno. Al final es evidente que la Real es el equipo grande de San Sebastián. Y cuando te llama, que no sé si se piensa mucho eso o ni se piensa... No, o... bueno, al final me llamó y fue una decisión más o menos fácil. Uh-huh. ¿Y ahí ya empiezas a situarte un poco del futuro como futbolista o en ese momento solo piensas disfrutar? Bueno, en ese momento al final yo creo que no... era un niño yo y pensaba en jugar, en divertirme los fines de semana y en nada más, no pensaba, yo creo que lo peor que puede hacer un niño tan pequeño es pensarse que va a ser jugador de primera, porque al final te hace desviarte de cosas que no son realidad todavía. ¿Y cómo un año después te llega la oferta del Atleti, cómo se cambia? Bueno, la verdad que hice un gran año en la Real y el Atleti me ofreció irme a Bilbao. Y bueno, la verdad que
no fue una decisión fácil, fue duro, porque al final que un chico de la Real salga a Bilbao no es fácil, pero bueno, orgulloso de esa decisión. La verdad que el Atleti me lo ha adoptado, me ha hecho debutar en primera, y el trato allí siempre que he estado ha sido muy bueno. ¿Porque te irías solo a Bilbao o te acompañó alguien esos bueno, años? Bueno, los primeros años me llevaba mi padre. Uh-huh. Me llevaba mi padre a los entrenamientos y dormía en mi casa en San Sebastián. O sea, ibas de San Sebastián sí, a Bilbao. Sí, los primeros años sí. Hasta que tuve el carné, que ya me quedé ahí en una residencia que tiene el Atleti para los canteranos y eso. Uh-huh. ¿Y cómo recuerdas un poco, me decías, en la posición, más o menos un poquito más arriba, pero siempre centro del campo, ¿no? Sí, sí, de interior, media punta, pero sí, siempre centro del campo. Es verdad que en los últimos años me han sacado un poquito a banda, pero bueno, como te digo, creo que puedo ayudar, pero no, no puedo dar el máximo en mí, creo. Y esto de las canteras, que siempre priman a veces mucho por lo físico, los jugadores desarrollados, ¿tuviste siempre algún problema con esto de no. conocemos de por ser bajito? No, también, gracias a Dios no he tenido yo ningún problema. Siempre he sido bajito, pero no. También es verdad que has cogido la época buena, que los bajitos son reconocidos, ¿no? Es verdad que he cogido la época de los pequeños jugones. Y te llega, bueno, supongo esa oportunidad también con el primer equipo del Atleti, que bueno, que siempre te queda ahí en el recuerdo, ¿no? Sí, me llega muy joven, me llega con 18 años y bueno, la verdad que no me lo esperaba. No me dio tiempo casi ni a ponerme nervioso, porque todo fue muy rápido, pero sí, al final es un momento que bueno, creo que a todo jugador su debut en primera división no se le va a olvidar. Y a mí, como te digo, no se me va a olvidar nunca. Uh-huh. Fue Ernesto Valverde, ¿no? Sí, sí, fue. Que te hizo debutar. ¿Recuerdas un poco lo que te dijo cuando el día que debutaste? No, que era un partido, era el clasificatorio para la Champions contra el Nápoles en San Mamés. Y bueno, que saliese ahí y que hiciese lo que venía haciendo en los entrenamientos. Uh-huh. Oye, que está buscando recambio para Iniesta, ¿no? Que se va. Ah, no, bueno, eso todavía queda un poco lejos. Todavía tengo que trabajar mucho. Ya por último, Unai. Vallecas, ¿qué has aprendido un poco de lo que es el barrio, de este año de aprendizaje? ¿Qué es lo que te ha transmitido un poquito Vallecas? Bueno, como te digo, un barrio al final obrero que se vuelca con su equipo. Siendo Madrid la ciudad, estando el Real Madrid, el Atlético Madrid, ahora el Leganés y el Getafe en primera también. Que vayas a un campo en segunda y se llene es bonito. Ir por la calle, ver camisetas del Rayo, gente con la camiseta del Rayo, es bonito. La verdad que bueno, es un barrio volcado con el equipo de su barrio. Uh-huh. ¿Y a ti eso te remueve en ese sentido? Sí, me identifico un poco, porque también yo vengo del Atleti y en Bilbao es un poco así también. Es verdad que el Atleti es el equipo grande de allí, pero se vive mucho el club y creo que en Vallecas es algo parecido a lo que se puede vivir. Se puede asemejar lo que se puede vivir en Bilbao con el Atleti a lo que se vive en Vallecas con el Rayo. Bueno, pues Unai, agradecerte estos minutos, desearos la mayor de la suerte los 4 partidos ya que os quedan y ojalá podáis celebrar ese ansiado ascenso. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Unión Rayo.